déjenme decirles que pocos tienen la oportunidad de venir a este lugar. Y nosotros somos uno de ellos. ¡Wow! No puedo creer lo que estoy viendo. Vean cuán azul es este lago. Soy el único turista en este lugar y eso es algo, pues bueno, un tanto penoso. Los empezaron a destruir con dinamitas, tanques y les tomó más de un mes. Hoy te voy a mostrar el lado desconocido, lo que nadie te muestra de este remoto país llamado Afganistán. A mi detrás vemos una línea de montañas hermosas por este atardecer. Y es que estamos en las afueras de la ciudad de Kabul, la capital de este país. Y vamos a emprender un viaje con dirección a otra provincia, a una ciudad súper diferente a todo lo que hemos visto. Para empezar, les voy a presentar a mi tío Ramón, que vive acá en Afganistán hace unos 30 años. How are you? Oh, yes, I'm fine. Are you fine? Are you okay? Me are, oh, it's nice to see you again. It's nice to see you again. Okay. No, mentira, no es mi tío. Él es una persona nacida acá en Afganistán. Did you born in Bamiyan? Right? Yes, okay. I'm driver in Bamiyan. Él nació en Bamiyan. Pasa es lo siguiente, Afganistán es un país muy diverso étnicamente, están los pastunes, los tayikos, hay árabes y están los Hazara, gente que conoceremos en este video. Una corta explicación sería que Genghis Khan tuvo paso por estas tierras anteriormente, las colonizó, implantó su imperio por estos lados, incluso hay unas estatuas de Buda en Bamiyan que son muy famosas que fueron destruidas por los talibanes y al haber estado él allí es obvio que dejó descendencia y la gente que vive en esa ciudad a la que estamos yendo ahora es descendiente directa de Genghis Khan. Es por eso que tienen estos rasgos más achinados, más similares a los mongoles. De hecho, el conductor Wahid, él es el conductor con el que estamos yendo hasta Bamiyan. Véanlo, o sea, él literal, tú lo ves y dices, este bro es de China o es de Mongolia, no lo sé. Y por eso hacía la broma, porque yo también tengo ciertos rasgos y puedo pasar quizá desapercibido, no lo sé. Eso lo vamos a probar pronto, porque como ya estamos emprendiendo el viaje, y ustedes saben cómo es la situación actual bajo el nuevo gobierno, hay muchos checkpoints donde obviamente van a pedir documentos, van a ver cómo va, quiénes viajan, cómo viajan, qué tienen, qué traen, a dónde van. Controles regulares que se hacen cada cierto tramo en la carretera. Y si tengo suerte, no se darán cuenta que soy extranjero. Por eso me vine vestido con esta bufandita, con el atuendo típico afgano. Así que bueno, empecemos este viaje que durará al menos unas 3 a 4 horas. Let's go. Estamos en el primer checkpoint. Un poco la cámara. Dale. Pasamos el primer checkpoint, amigos. Dale. El primero de muchos que habrán a lo largo de la carretera. Segundo checkpoint que cruzamos, no pude grabar el momento obviamente porque estaba mucho más lleno, más controlado, pero lo pasamos. Y creo que esos son los dos que quedan al salir de la ciudad. Ya en el camino y llegando a la siguiente ciudad, imagino que habrán otros. Hemos pasado por una estación de autos de carga pesada y estaban sumamente cargados, excesivamente diría yo, porque estaban cargados al nivel de la carrocería y sobre eso había más carga arriba y era de, esto no se puede caer o qué, pero bueno. De hecho, miren. Miren. Viene uno. Viene dos, mira. ¡Fua! Esto es loquísimo.
persona. Mira, este incluso tiene autos en la parte superior. ¿Qué? No, aquí hay otro, mira, mira. Están sobrecargados, oye. Tercer checkpoint pasado exitosamente. Pero esta vez no fue fácil, porque uno de los talibanes me vio fijamente y se dio que tengo, traigo el cabello largo, y se la pensó dos veces al decir, ¿este es local o no? Es por eso que mejor voy a ocultar mi cabellera y desde ahora en adelante voy a viajar así. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Con esto, afganí total. What do you think? Gas. Gas. Ah, ok. Estamos cargando gas. El conductor Wahid no entiende inglés, así que tenemos que hacerlo todo con señas. Pero bueno, desde hoy en adelante vamos a viajar así. Esperemos a que terminen y ya luego viajamos. De hecho, miren, él es el conductor, él es el otro pasajero, que igual ya tiene la pinta asiática, mongol. Y empezamos un nuevo día desde Bamian, Afganistán. Esta es la ciudad más rica en cultura de este país. Acá, como ya les mencioné al inicio del video, habita principalmente la etnia de los Hazara, una etnia obviamente musulmán, chiita, que a lo largo de los años ha ido presentando problemas por parte de grupos radicales como los talibanes, el Estado Islámico, quienes los llaman herejes, y han estado haciendo constantes ataques a lo largo de su historia. Ahora, bajo el nuevo mando, el régimen talibán, hay como una especie de tratado de paz para que esta comunidad pueda vivir tranquilamente acá. Y como lo ven, las personas de acá tienen rasgos más quizá asiáticos, bueno, estamos en Asia, pero rasgos más similares a los mongoles. Quizá alguien que no conoce mucho acerca de esto les diga, estos son chinos, pero al final estas personas son de Afganistán, nacidas en este territorio. Y ven, acá hay uno de los señores, salam, hello, salam. Estamos con los muchachos. Esto voy a repetirlo siempre, no es tan común que haya alguien grabando o hablando en tu idioma. Por eso que se me acercan y es como que están ahí con esa curiosidad de saber qué estoy diciendo. Ya no toca desayunar porque hoy será un largo día debido al viaje que haremos. Ya pronto les diré dónde, pero para empezar vean lo que vamos a comer. Típico pan afgano, el roti. Y esto no puede faltar, obviamente, el té verde, amigos. Es una delicia a la cual me estoy acostumbrando a tomar cada día. Y no solo una vez al día, muchas veces, ¿eh? Y nuestras salsas. Bueno, esto hace de cuenta como salsas. Masala, esta es una masala más oscura. Y esto es sal, sal del Himalaya, señores. Está bueno. Nuestro desayuno está completo porque ya trajeron el omelette de huevo. Esto está caliente, amigos, está hirviendo. Justo estaba tocándolo y me quemé un poco. Toca comer bien, alimentarnos y estar ready para el viaje. No saben cuán delicioso está esto. Ellos se dedican principalmente a la agricultura. Vean, todos estos productos que están vendiendo son producidos acá. Hay bastantes campos de sembradío a lo largo, en las afueras de la ciudad. También hay bastantes puestos de ropa, juguetes. Y acá hay un señor que está vendiendo. Hello, salam. Y la gente acá, lo que me estoy dando cuenta, es más amable, es más abierta. Debido a que esta ciudad es bastante turística. Se podría decir que es uno de los puntos fuertes del turismo en Afganistán, o que varios extranjeros desean visitar. Y eso lo sabremos más adelante. Y por otro lado, el tema de la mujer. He visto bastantes acá. Se nota que tienen un poco más de libertad, porque sí pueden salir a la calle normal, se las ve solas. Incluso no he visto tantas, o las que he logrado ver, no estaban cubiertas. Y eso creo que es un punto bueno a favor de ellas.
ya que no tienen tantas restricciones a comparación de otras ciudades de este país. Un dato que no puedo dejar pasar es que días después que yo visitara esta ciudad, ocurrió un atentado en las mismas calles donde estaba grabando este video. El ataque se registró el viernes 17 de mayo, donde tres turistas españoles y un ciudadano afgano fueron asesinados a tiros. Dicho ataque fue perpetrado por la rama local del Estado Islámico en el Khorasan y que fue reivindicado por la propia matriz de la organización terrorista dos días más tarde a través de su agencia de noticias. Esta es la avenida principal donde están todos los bazares. Hay una cantidad infinita de negocios que ya pueden ir viendo. El día está comenzando. Acá en Bamian viven más de 150 mil personas. Estamos hablando de una ciudad medianamente pequeña a comparación de las otras donde viven millones en este país. Como es una de las ciudades más turísticas de Afganistán y a la par de esto, Afganistán no es un país turístico. Pocas personas pueden llegar acá. Esto desemboca que en este lugar y también en gran parte del país haya mucha, pero mucha pobreza. Hay demasiadas personas que las ves pidiendo dinero en la calle o haciendo labores de trabajo poco remunerados y viviendo en condiciones lamentables. Pero bueno, ya estamos desayunados, bien comidos. Es hora de empezar el viaje a uno de los lugares más importantes, más hermosos, más bellos de este lugar y probablemente del mundo. Vamos. Comentarios hechos por personas del lugar que logré escuchar y a la vez preguntar, la nación Hazara no está tan de acuerdo con el nuevo régimen talibán, al igual que muchas personas de este país. Es por ello que ellos tampoco es que respeten el hecho de que los talibanes hayan prohibido la música. Es más, la música que estamos escuchando ahora mismo está totalmente prohibida acá. Y el conductor, el amigo Wahid, say hi bro. Wahid, yeah. This is Wahid. Y él la pone como si nada, no le importa, bueno, tampoco es que no le importe, simplemente la está poniendo acá en plena calle, porque a la vista no hay control talibán. Pero ya después cuando pasemos los checkpoints a salir de la ciudad, ya obviamente tiene que cortar la música. Después de media hora de viaje, hemos llegado al inicio, a la puerta del Parque Nacional de Bandiamir, el único parque nacional de este país. Es más, en abril del año 2009, Afganistán lo declaró tal cual lo están leyendo. Este es el ingreso que se ve descuidado, para serles sincero. Una marmota en la parte derecha inferior. Y aquí tenemos el nombre en los idiomas nacionales del país, el persa y el pastún. El Parque Nacional de Bandiamir fue declarado el primer parque nacional de Afganistán. Esto bajo la República Islámica de Afganistán. Véanlo, ahí lo dice claramente. Ahí tienes el área del parque y a lo que estamos yendo. Y otro dato interesante que tienen que saber es que este parque fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Es decir, pocos pueden venir a este lugar, pocos tienen el privilegio de venir a este lugar y hoy nosotros seremos uno de esos privilegiados. Lo cierto es que está abandonado porque, repito, hay pocos turistas, pocas personas que pueden llegar hasta acá. Y esta es una de las casetas que antiguamente funcionaba. Era más que todo un kiosco donde vendían todo tipo de snacks, gaseosas, bebidas. Y nuestro viaje continúa por esta ruta. Vamos. La carretera tampoco es que esté buena, que digamos. En sí es camino de tierra. Y aún queda mucho para llegar al parque. Hay que seguir todo esto. Y ya se darán cuenta la belleza a la cual estamos yendo. Atentos, atentos, atentos a esto. Miren qué belleza hay a mi detrás. Este es uno de los 6 lagos que existen en este parque. Estamos yendo hacia ellos. Prácticamente es una bajada. Porque ahora mismo estamos a 3000 metros sobre el nivel del mar. Thank you.
No puedo creer lo que estoy viendo. Vean cuán azul es este lago. No, el agua es bastante cristalina, es un azul bien fuerte. Y amigos, esto parece surreal. No, déjenme decirles que pocos tienen la oportunidad de venir a este lugar. Y nosotros somos uno de ellos. No, en serio, fuera de bromas, estoy choqueado con este lago. El color azul puro intenso es impresionante. Esto es Afganistán, gente. Estas maravillosas cosas posee este país y que pocos pueden acceder a ellas. Y acá ya tenemos una vista más amplia de lo que es uno de los 6 lagos del Parque Nacional Bandemir acá en Afganistán. Me sigue sorprendiendo, sigo sin poder creer cuánta hermosura estoy viendo acá en mi delante. Este lugar es hermoso, es paradisiaco. Y no solo es este lago, es una red de 6 lagos. Y la razón por la cual tienen este color azul bien puro, bien intenso, es porque el suelo de todo este terreno es piedra caliza. Y el agua de este lago contiene casi el 100% de dióxido de carbono. Eso hace que esta fusión, al depositarse el agua sobre este suelo, den lugar a este color hermoso, lindo, bello que estamos viendo, Skin. No me lo puedo creer. Y el agua es súper transparente. No les digo más y vamos a bajar para ver, observar de cerca este lago. Ahora estamos en la parte inferior del gran lago que vimos hace unos minutos. Esta es la parte inferior. Toda esta red de lagos son represas naturales formadas por la naturaleza, por las rocas. Se podría decir que este es el muro de contención donde nacen cascadas a todo su alrededor. Ahí lo ven. Y toda la red de montañas que vemos alrededor de este lago son las montañas Hindu Kush. Estamos en una zona montañosa, aproximadamente, como les dije, más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Es por ello que estoy con un canguro, con un hoodie, con una polera o como lo conozcan en sus países, díganlo ustedes, ya que sí hace un poquito de frío, se siente la brisa, pero no significa problema para seguir recorriendo y ascendiendo hasta la parte donde estaremos al nivel del agua, en el lago. Ahí vemos de cerca este enorme muro por donde están estas cataratas, el agua cayendo. Por acá, agua está corriendo, está bajando. Pareciera que no, pero es porque es muy cristalina. Después de un breve ascenso, llegamos al tope, donde está el lago. Y por favor, tienen que ver esto que... Aquí hay agua. Es tan cristalina que no se siente que fuese agua. Mira. ¡No! Y esto no es nada. Vamos yendo ahí. ¡Qué belleza estamos viendo, amigos! ¡No! No puedo creer que esté en un lugar así. Es muy hermoso, es... ¡Wow! Es que... No, en serio, es que esto no se ve real, en serio. No se siente ni se ve real. Ahí tenemos una parte de las orillas. Es como una especie de cañón, porque acá sí hay un nivel de roca, pero después va descendiendo. Y es donde se puede ver y observar el agua mucho más azul, un color turquesa mezclado con azul muy puro. Y es profundo, vean. El nombre de este lago es Ban de Haimat, y eso significa lago grandioso. Es el segundo lago más grande de toda esta red de 6 lagos que componen este parque. Y en promedio los lagos tienen una profundidad de 150 metros. Desde ya, obviamente se ve profundo. Y el resto del paisaje es... No tiene precio.
El lago más grande de toda esta red de lagos del Parque Nacional Van de Meer mide aproximadamente 6 kilómetros y medio de largo. O sea, es enorme. Desde allá podemos ver que este también lo es, pero el otro es mucho más. Pero aún así estoy... En serio, no estoy exagerando todo esto. Este lugar es bastante hermoso. Y lo peor de todo es que no se ven turistas. No hay casi nadie visitándolo. Obviamente sí hay gente afgana, local, quien viene, visita, hace picnics, viene en familia y disfruta el lugar. Pero hablando de turistas, no he visto uno. Soy el único turista en este lugar. Y eso es algo, pues bueno, un tanto penoso. Y obviamente no voy a desaprovechar la oportunidad de manejar uno de estos. Porque, a ver, me ha costado tanto llegar hasta acá. Toca subir. Por si acaso, el precio de este viaje es de 200 afganís por una hora para manejar este bote. Es muy accesible. Hagámoslo. Ya estamos navegando sobre el lago. Qué bella experiencia, en serio. Estamos con el conductor Wahid. Abdul Wahid. Quiero llevar. Ya. Él igual está haciendo de conductor esta vez. Este hombre sabe conocer muchos vehículos, desde un auto hasta un barco. ¿Quién lo diría? Pedalear no cuesta mucho. Eso tengo que dejarlo en claro. Es muy suave desplazarse, navegar por todo el lago. Hace rato estábamos allá. Y hay un par de personas que se ven como hormigas. Son una nadita. Wow. Y por allá sigue la red de lagos. Esta es la conexión. Y se extiende a lo largo. Si voy a levantar un poco de agua o tomar un poco de agua, pues mira, es cristalina. Vamos a ver. Mira. Sumamente cristalina esta agua. Y eso sí, el clima se puede ver que está bueno. Acaba de nublarse. Hace rato hacía un poco de sol, pero no era tan fuerte. Y el agua, la temperatura, sí está fría, eso sí. He preguntado y uno obviamente se puede meter a nadar. Pero el agua está muy fría. Alguien que está acostumbrado a temperaturas altas lo haría. Hago mucha semejanza la temperatura del agua con la del lago Titicaca. Están así igual de frías. No sé si la cámara enfoca bien, pero en este punto ya se puede ver igual lo cristalina que es el agua. Y lo profundo que es el lago también a la vez. Y estamos en el otro extremo. Y por acá está la conexión hacia los demás lagos, que se van conectando por ríos bien estrechos a lo largo del horizonte. No saben las ganas que tengo de volar un dron acá. Obviamente no lo traje, es prohibido utilizarlo en este país porque los talibanes se lo pueden bajar de un tiro, pero se tendría unas tomas espectaculares, hermosas de este lugar. Pero lastimosamente nos conformamos con lo que podemos ver, que no es poco, es bello. John Muhammad qiblai dina khudaya ki ashuq sakhti shirina khudaya John aran kas qadri ashiq ra nadanat sara sar kufri bedina khudaya. Antes de irnos, el buen Wahid va a empezar a... se quiere divertir disparando este arma, que obviamente es de juguete. Entonces es casi igual a lo que vimos en Pakistán. Vamos a ver qué tal le va. Casi. ¡Tuosh! Este es el sector de souvenirs y antes de irnos me he comprado un par de manillitas, recuerditos, y ahí, escuchen esto, es la primera vez que vi mujeres trabajando en este país. ¡Wow! Thank you.
Vamos a continuar el video desde la ciudad Gúlgula, o conocida como la ciudad de los lamentos. Esta ciudad data del año 1221. Es sumamente antigua. Con decirles que el Imperio Mogol tuvo base, estuvo habitando este lugar. Poco tiempo después, muchas personas, muchas familias que habitaban esta ciudad fueron asesinadas. Y al momento en que esto pasaba, ellas gritaban, ellas socorrían por su vida. He ahí el nombre de la ciudad de los lamentos. No queda casi nada de la ciudad. De haberse conservado esto, evitar que se destruyera, se iba a tener una reliquia histórica de miles y miles de años, que eran clara evidencia del inicio de imperios importantes de la humanidad. Pero lastimosamente, está así. A pesar de que estamos en un lugar donde prácticamente quedan ruinas, no me dejo de maravillar por lo hermoso que es este paisaje. Este país, al menos esta parte del país. Y como ya lo hemos ido viendo en este viaje, este país está controlado totalmente por el régimen talibán. Acá tienes una bandera talibán y en la punta de la ciudad de los lamentos, justo acá, está la otra. Esto básicamente es como marcar el territorio, decir que ellos están en todos lados. Estos son los Budas de Bamiyan, o bueno, lo que queda de ellos. Fueron dos estatuas enormes talladas en roca en este acantilado. El que tengo a mi detrás es el Buda que representaba al hombre. Y más para allá está la Buda mujer. No se sabe exactamente en qué año, en qué siglo fueron creados, pero algunos estudios dicen que podrían datar del siglo V o del siglo VI. O sea, eran estructuras tan pero tan antiguas que fueron denominadas Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. Como ven, alrededor hay unos huecos que a la distancia se ven así, pero en realidad son cuevas donde habitaban todos los budas en aquel entonces y que ahora solo se ven así. En toda la extensión de este acantilado vemos que están las cuevas en cada punto. Hello, salam. Ahí están saludando unos amigos. Incluso allá al fondo hay un par de niños que están jugando y creo que se metieron en las cuevas. Wow. Y más para allá, exactamente en este punto, está el lugar donde estaba esculpida la estatua de la Buda mujer. Pero triste y fatalmente, el año 2001 las estatuas de Buda fueron destruidas por el régimen talibán, por el primer régimen que entró en ese entonces. Ellos lo hicieron con la excusa de que estos monumentos eran considerados ídolos y que la gente del lugar los estaba adorando. Los empezaron a destruir con dinamitas, tanques, y les tomó más de un mes destruir todas las dos estatuas a cabalidad y los adornos que habían alrededor. O sea, estamos hablando de que eran monumentos enormes, que eran difíciles de destruir y por eso tomó tanto tiempo. Miren acá, hay una puerta actual de madera que la han instalado ahí y que probablemente sea el hogar de una familia o un par de personas. ¡Wow! Antes de que las estatuas de Buda fuesen destruidas, tenían una antigüedad de 1500 años. O sea, eran bastante antiguas. Pero antes de eso sí hubo intenciones de destruirlas. Habían intentado quitar los rasgos faciales, pero no eran daños máximos, masivos, por así decirlo. Hasta el año 2001, donde ya les conté que fueron destruidas por los talibanes. Posterior a la destrucción, que causó una polémica tremenda en el mundo, muchos gobiernos, muchos países tuvieron la intención de restaurar las estatuas. Es más, el gobierno japonés se ofreció en hacer una restauración
construcción de la estatua de Buda hombre. También el gobierno alemán intervino y habían tratados que iban en buen camino para restaurarlas. Pero ¿qué pasó? El año 2021 los talibanes volvieron al poder y todos estos tratados, relaciones, cayeron al piso. Y ahora no se sabe con exactitud si estas estatuas van a ser restauradas nuevamente, porque con el nuevo gobierno no se sabe qué pueda pasar. Ese lugar es donde estuvo la estatua de Buda mujer y hay más, pero más cuevas acá. Incluso hay algunas que tienen puertas actuales, o sea, donde aún vive gente. Y esa es una de las cosas preocupantes que está pasando en esta parte de Afganistán. Aún hay familias que viven en las cuevas hechas por los budas hace años atrás. En lo que he ido hablando y me han ido contando, la economía actual se ha ido para abajo con todo este nuevo gobierno. No hay opciones de trabajo, la gente tiene que vivir en esas condiciones. Es algo que preocupa. Y ya para concluir el video les voy a mostrar la estatua, bueno, lo que queda de la estatua de Buda hombre. Una estatua que en su momento llegó a medir como unos 50 metros. Y los fierros que están viendo son unos andamios que antiguamente se instalaron para poder replicar, reconstruir la estatua. Pero que con el nuevo gobierno todo esto se fue para abajo. Y también se ven las cuevas y demás restos de aquella época. Estamos hablando de miles de años. Los budas vivían acá, lo habitaron. Pero ahora solamente quedan restos de lo que alguna vez pasó. Fue historia en este lugar. Espero que este video les haya gustado. No olviden compartir, comentar, darle like y lo más importante, por favor, suscribirse a este canal, apoyar esta serie, porque como lo dije antes, no fue para nada fácil venir y grabar todo esto. Este país literalmente es como un museo de guerra al aire libre. Ves todo tipo de cosas con una antigüedad histórica tremenda y que ahora solo quedan restos en todas partes de Afganistán. Nos vemos en el siguiente video. Eso ha sido todo.